Hola, hola, muy buenas tardes para todos los que están acompañándonos. Kepa, buenas tardes. Buenas tardes, María Cecilia, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal de cosas? Yo muy bien. Cuéntanos tú cómo estás con este homenaje tan lindo que te rinde este año los premios Silvia Catalina. Pues estoy muy orgulloso, por un lado, muy orgulloso, y procuro no que no se me suba el humo a la cabeza, porque lo que yo quiero seguir siendo es suficientemente humilde como para compartir en la medida de lo posible este premio con todas aquellas personas, tú estás entre ellas, por supuesto, que han colaborado conmigo a lo largo de esta larga carrera que he seguido y que me han ayudado tanto, desde el más ínfimo de los técnicos, el tiracables que corre el cable para conectar un reflector, hasta los más grandes actores y actrices. A todos ellos tengo que agradecerles porque sin ellos yo no sería merecedor de absolutamente nada, y mucho menos de este premio tan honorífico y tan gratificante. Pues sí, claro, se siente lindo, de verdad que después de tantos años reconozcan, porque esto más que un premio es como un reconocimiento a la labor de toda una vida. Y creo que empecemos por ahí, Kepita, porque mucha gente que en este momento está con nosotros de pronto no sabe, por ejemplo, que tú eres arquitecto o fuiste arquitecto en tus Sí, inicios sí. y que eres un hombre de teatro fundamentalmente. ¿Cómo empieza, cómo es que te carcome ese bichito de la actuación, del teatro, las tablas? Sí, no, pues empezó muy temprano, empezó en el colegio en realidad, porque a mí me gustaba desde cuarto de bachillerato, una cosa así, mucho antes de graduarme, me gustaba mucho como pedirles permiso a los profesores, tanto de francés, porque yo estudié en el liceo francés, como de castellano o español, que me dejaran leer unos textos, algún poema, un monólogo de Molière, alguna cosa. Y claro, los profesores me dejaban, y entonces yo me plantaba frente a la clase al día siguiente con un texto más o menos bien aprendido y lo recitaba, y entonces me aplaudían. Y entonces desde allá empezó, es decir, cuarto, quinto de bachillerato, yo ya tenía muchas ganas de plantarme frente a un público y decir cosas. Más tarde, ya cuando Hola, te nos fuiste, Kepa. A ver, bueno, se cortó, ahí. Sí, sí. pero ya, ahí estás otra vez. Ok. Sí, después del colegio, más tarde, cuando ya entré a la Universidad de los Andes a estudiar arquitectura, un día vi en los árboles de subida. Ay, Dios, otra vez se nos fue. A ver. A ver si no, es bueno, estamos nosotros también aprendiendo a manejar todo esto y la señal a veces nos traiciona realmente. Pero bueno, esperemos a ver si Kepa otra vez estás ahí o no. Por eso dicen que esto parece una sesión de espiritismo. Kepa, ¿estás ahí? Aló. ¿Me oyes? Yo ¿Ya? sí, ahora sí, ahora estamos otra vez, pero se va por momentos, no entiendo muy bien. Bueno, te estaba diciendo que cuando entré a la Universidad de los Andes, de subida hacia la Facultad de Arquitectura, vi unos letreros en los árboles que se buscan actores para el grupo de teatro que iba a arrancar en ese momento. Y yo, pues dije, esto me gusta, esto yo voy. Y fui a una audición y me pusieron a leer un texto de una obra americana titulada Que viva el puente, de un autor de La Mama de Nueva York, que se llamaba Paul Foster. Y me pusieron a leer de un personaje de un viejo de mi edad de hoy, más o menos, cuando yo tenía como 22 años. Y bueno, leí aquel texto y me dijeron ahí mismo, mire, usted es. Ah, bueno, entonces ya entré al grupo. Hicimos aquella obra que consistía en un monólogo de este viejo hablándole básicamente a una carreta repleta de harapos y de como un mercachifle al interior de la cual se supone que iba una mujer que solamente hablaba con él a través de unos letreritos en cartones que izaba en un mástil que tenía la carreta y me mandaba callarme, empujar más fuerte, ir más rápido, en fin, me daba órdenes y no me quería para nada esa señora. Solamente aparecía ese personaje al final de la obra cuando allá al viejo lo mataban.
El caso es que pues la obra tuvo buen éxito, una excelente crítica de Marta Traba, que en aquella época era nuestra profesora de historia del arte, de la arquitectura en la universidad, y que era una eminencia pues tanto en el arte como en el En teatro y arte. todo, sí, en arte, y sabía mucho también de teatro, y escribió una crítica muy elogiosa sobre la obra y sobre mi actuación, y pues de ahí ya empezó el veneno que se mete, que se nos mete, María Cecilia, en la Sí. sangre, a ti por razones familiares, a mí no, porque mis papás no tenían absolutamente nada que ver con este camino que yo escogí. En tu caso sí, ¿cierto, María? Tu papá, pues Sí, de la familia, claro. claro, entonces era una cosa Estoy como bien. más normal. Ahí venía en la sangre. Pero mira, tú dijiste ahora algo y quiero devolverme. Hablaste de la mamá en Nueva York y luego Sí. llegas tú después de irte a estudiar afuera, actuación, después te vas a creo que Inglaterra, si no estoy mal, y Sí. vienes y fundas la mamá, que Sí. yo te digo que yo recuerdo que hablar de la mamá, eso era como, oh, Dios mío, los grandes actores, eso era súper respetadísimo. Y eso uno le daba hasta pena que se fuera a encontrar con esos actores grandototes y maravillosos. Era un grupo maravilloso y que Sí. hicieron grandes cosas también, ¿no es cierto? Ahí Sí, estaba claro. Consuelo Luzardo también, si mal no Por su, recuerdo. pues claro que estaba, sí, estaba Paco Barrero, estaba Germán Moure como directores, estaba Jorge Cano, estaba Eddie Armando, que entró un poco más tarde. En fin, era un grupo bastante excelso de personalidades de aquel momento, pues del teatro, básicamente. Eso fue a raíz de aquella primera obra, porque en aquella primera obra que se hizo en la Universidad de los Andes nos vinculó, y sobre todo me vinculó a mí, a la mamá de Nueva York, porque el autor de la obra era Paul Foster, que era uno de los patrocinados por Ellen Stewart, la mamá de Nueva York. Más tarde, cuando yo me gané la beca para ir a estudiar en París, y al regreso pasé por Nueva York y fui a quedarme donde Ellen Stewart, donde la mamá, y le comenté, pues mira, yo ya he hecho cosas en Colombia, en teatro, y me gané un premio de actuación, y que fue la beca para ir a Francia, y ya estuve en Francia, me fue bastante bien también, escribí una obra, se ganó el primer premio en el Festival de la, nos llevaron al Festival de Venecia, en fin, he hecho cosas, pero ahora yo estoy de regreso a Colombia y no sé muy bien qué hacer. Entonces ella fue la que me dijo, pues funda un teatro, la mamá, en Bogotá. Y dice, ¿eso cómo se hace? Y dice, mira, yo te doy $500, ¿sí? Tú vas, alquilas un local, te reúnes con un grupo de gente y empiezas a montar obras. Eso sí, lo importante de ese tipo de movimientos es la frecuencia. Tienes que hacer por lo menos uno o dos estrenos al mes. Y así lo hicimos durante los primeros 2 años que yo estuve al frente de la mama. Estrenábamos una obra distinta cada 2 semanas, lo cual hizo que en ese periplo, bajo mi dirección general, digamos, se estrenaron 36 espectáculos distintos, que ¡Qué fue como una, envidia! espe sí, como una especie de récord, claro. Sí, al final de ese periplo, pues quedamos todos absolutamente extenuados, en parte también peleados, ¿no? Porque era muy difícil mantener esa familia durante tanto tiempo, que fue cuando el Consejo Británico me ofreció la beca para ir ya a Inglaterra a Ah, trabajar ya. con la Royal Shakespeare Company. No, por eso, imagínate todo lo que has trasegado tú. Y ahora demos Sí. un saltico, porque Sí. también recuerdo yo que, por ejemplo, hablar de los actores de televisión en esa época, mejor dicho, un actor de teatro de ese nivel que fuera a trabajar en televisión, eso era como una, no sé, un sacrilegio, una Sí. traición al movimiento teatral. Nos miraban a Correcto. los actores de televisión como, a ver, yo me inicié en teatro por mi papá, pero amateur, y rápidamente pasé a televisión, pero los que eran como ustedes, yo recuerdo pues todos los grandes, los que acabas de nombrar, por ejemplo, ahí, que después tuvieron ellos sus grupos de teatro, Claro. nos miraban feísimo y eso de trabajar en televisión, eso era horrible. Sin Sí, claro. embargo, llegó el momento en que alguien te convenció de trabajar en televisión.
Por supuesto, sí. Sí, yo llevaba, ya me habían hecho muchas ofertas, esto estamos hablando ya de 1982, muchas ofertas para trabajar en televisión y yo efectivamente, como bien dices, yo me negaba rotundamente. Eso era efectivamente un sacrilegio para un actor de teatro entrar a ese medio comercial 100%. No, no, no. Nosotros lo que Mercachifle. hacíamos era arte, lo que hacían los Exacto. actores de televisión eran mercachifles, eran comerciantes. De su propio, en fin, era una cosa terrible y una Sí. oposición exageradamente drástica. Hasta Ay, se nos fue otra vez. A ver, a ver. No, íbamos en lo mejor del cuento. Kepa, por Dios, regresa pronto. Es que si ustedes no saben, Kepa vive fuera de Bogotá, vive en Tabio, y si la señal en Bogotá falla, pues calculen ustedes lo que puede llegar a ser en Tabio. También falla muchísimo Sí, la señal. qué va. ¿Volviste? Sí, aquí estoy. Bueno, hasta que, Entonces. sí, no, entonces después de una de las funciones de una obra que estábamos haciendo en el Teatro Nacional aquí de Bogotá, invitado yo por Fanny Mique para actuar con ella en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, en la cual también actuaban Consuelo Luzardo y Luis Eduardo Arango, dirigidos por el maestro César Campodónico, invitado por Fanny del Teatro El Galpón de Uruguay. O sea que un elenco muy interesante. Después de una de las funciones, Fanny en el camerino me dijo: viejo, arriba te están esperando dos personas muy importantes. Y yo exclamé: uy, otra vez los de televisión aquí vienen a tratar de convencerme que jartera, pero bueno, en fin, subí y efectivamente había dos señores sentados a una mesa esperándome. Yo no tenía ni idea de quiénes eran María Cecilia, porque en ese momento yo no tenía televisor en mi casa, yo no veía televisión por principio, o sea que no tenía ni idea. Me dijo Fanny, unos señores muy importantes, muy bien. Más tarde vine a saber que efectivamente eran dos personas muy, muy importantes. Una era una persona, una de las personas era el señor David Stivel, que tú conociste supremamente bien, y pues maravilloso director de televisión y de teatro, pero sobre todo en aquella época era como el, no sé, el dios de los directores de televisión. Y la otra persona era nada menos que Julio Jiménez, que en aquella época era más o menos como el dios de los libretistas en televisión. Eran dos señores efectivamente muy importantes. Y me trataron de convencer que no, que un personaje de un inquisidor en una novela llamada La Pezuña del Diablo, y yo diciéndoles que no, que no, que gracias, que no, ¿sí? Hasta que por fin dije, bueno, ¿y eso cómo lo pagan? Y me dieron una cifra. Y yo les dije, ¿y dónde les firmo? Sí, ahí mismo. Sí, Porque esa o sea era que, la otra. sí. Vivir del teatro era como imposible. Bueno, hoy en día es también casi imposible, Sí, 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 pero sí. realmente se vivía muy mal del teatro, Sí, muy claro, ¿no? pobremente, Sí, digamos. no. Yo tuve que dedicarme un buen tiempo a ser publicista, ¿no? Director creativo de Sí. agencias para poder ganar el sustento. Seguía haciendo teatro esporádicamente, pero no con la frecuencia, pues, de los tiempos de la mamá, porque en aquella época yo vivía básicamente de mis papás y de unas clases que hacía, que daba en el Colombo en Americano de inglés y de francés en la Alianza, y con eso aguantaba. Pero pues sí, ya casado, ya con hija, no, ya era imposible. Y entonces lo que me ofrecieron estos señores fue una cifra que un capítulo de esa novela, La Pezuña del Diablo, en la cual además tuve el placer de trabajar contigo, aunque yo era el muy malo, muy malo, y tú eras Muy la muy malo. buena, muy buena. Sí, Hola, era. disculpen, qué pena los interrumpo un momentico. María C, es que moviste con el codo y estás desenfocada. ¿Puedes volver a acomodar el celular? Muévelo Ay, para Dios, yo. atrás. Ah, Ay, no ay. sé qué hago. Perfecto, ahí ya estamos ¿Ahí bien está otra vez. mejor? Gracias, qué pena. Ay, Continúen. gracias. Sí. Listo. Bueno, Sí. eso te iba a decir, que el otro día me preguntaban. Que si habíamos trabajado juntos. Y lo primero Sí. que dije, sí, el primer trabajo me trató muy mal, fue muy malo, mejor dicho, me torturó.
Mejor dicho, todas las cosas malas que se podían hacer, me tocó sufrirlas del inquisidor Mayorga. Y después Este, hemos sido marido y mujer, hemos trabajado varias veces. amantes, primos, Sí, hemos sí. tenido muchas oportunidades de trabajar juntos. Sí, Pero a raíz maravilloso. de la pestaña del diablo, Kepa, entonces ya resolviste que chévere es trabajar en televisión, ¿o no? Sí, pues lo que me dije junto con mi mujer también, Belín, porque Belín también era una opositora acérrima a que yo Claro. entrara a televisión, y era también teatrera, ¿no? Total. Y entonces se escandalizó Sí. mucho cuando yo le di la noticia, pero es que Belín, por favor, es que me pagan un resto de plata y con esto vamos a poder vivir tranquilos. ¿Por qué no tratamos, en vez de criticar la televisión desde fuera, tratar de mejorarla desde dentro, hacer lo mejor posible dentro de ese medio efectivamente comercial, pero que creo yo que también se le puede sacar buen jugo y hacer buenas cosas en televisión? Y ese fue el propósito desde entonces y hasta ahora, María C., de procurar ser muy honrado en lo que hago, tanto como director, como escritor, como actor, de hacer siempre lo mejor posible, ¿sí? De estar siempre al pie del cañón para nunca defraudarme a mí mismo ni defraudar a nadie absolutamente, sino al contrario, ¿no? Y eso es el esfuerzo que he hecho toda la vida, creo, y no tengo nada de qué arrepentirme, de decir de uy, qué embarrada haber Cierto. entrado en televisión, al contrario, ¿no? Estoy súper agradecido por esta carrera maravillosa que me ha brindado la televisión, los canales, las productoras, en fin, todo el mundo. Además, después vino también, empezaste como director. ¿Cuál fue lo primero que dirigiste en Sí. televisión? ¿Qué fue lo primero? Lo primero fue una adaptación que yo mismo hice, que yo mismo escribí de la novela de John Fowles, El coleccionista. Entonces, Ah, eso fue lo primero que dirigí con Colombiana de Televisión, que fueron los que accedieron a mi oferta. Yo les ofrecí, miren, yo les regalo mis libretos, les regalo mi trabajo de director. Ustedes ponen la plata de la producción, por supuesto, y le pagan a los actores, pero yo quiero empezar a dirigir y quiero hacer la prueba con este proyecto que tengo acá. Y ahí mismo aceptaron, dijeron, venga para acá, hagamos este proyecto. Hicimos el proyecto con Berto Dorado y Florina Lemaitre en los papeles más importantes, en los protagonistas del coleccionista, que también en su momento fue un momento importante para la televisión, porque una cosa que traía yo, María C., era que yo, paralelamente a toda mi actividad teatral que duró como 20 años, yo había estudiado mucho cine, ¿sí? De autodidacta, todos los libros sobre cine, sobre las cámaras, sobre los lentes, sobre la iluminación, en fin, sabía de cine. De tal manera que yo dije, bueno, si combino lo que yo sé como director de actores en teatro con lo que yo sé o creo saber de cine, el tratamiento de cámara, los movimientos, los lentes, los tamaños del encuadre y demás, puede que pueda hacer una cosa interesante en televisión. Y efectivamente, así fue. Así, bueno, otra vez, esto va y viene, pero bueno, realmente sí, Kepa además como director de actores es una delicia trabajar con él, lo digo como actriz también porque no es fácil, muchos directores saben mucho de técnica, de mover cámaras, pero a veces el tema de dirigir al actor es un poco lo que a veces añoramos los actores. Hubo toda esa época, por ejemplo, realmente los directores se preocupaban por dirigir a los actores. Es Después correcto. viene toda esta cosa de que empieza a surgir tanta técnica y tanta novedad, que entonces es como que los jóvenes empiezan a estudiar la parte técnica. Y de pronto es como que falta ese otro pedacito, el director integral, lo que nosotros llamábamos el director integral, que Correcto. eso pues tenía David, lo Sí. tienes tú también, Víctor Bernardo. Mayarino, es otro que es integral Bernardo también, en fin, Romero pero Pereiro. Bernardo, exacto, pero Sí. hubo como de esa época y hasta hoy en día que los nuevos, los chicos jóvenes, tu hijo, mi hijo, se han preocupado por estudiar también. No solo la técnica, sino dirigir a los actores, porque hubo un bache ahí en la mitad en que eran puros directores que lo que querían era que se viera bonito, tener Sí, buenas encuadres y todo, y a veces lo abandonaban mucho a uno como actor. Entonces, tú que eres actor y director, ¿cómo sientes que está eso hoy en día, Kepa?
A mí me parece que justamente lo que estás diciendo tú, estoy totalmente de acuerdo. Gastan muchísimo tiempo y energía los directores de hoy en día cuadrando el encuadre y viendo qué movimiento de cámara pueden hacer y haciendo maravillas con estas técnicas que tenemos ahora de unos movimientos de cámara y unas grúas y unas cosas, pero se les va el 80, el 90% del tiempo dirigiendo eso y el actor haga la escena. Ah, no, ahí queda, ¿cierto? Pero no hay como interlocución, no hay como un guía en la parte actoral, o muy pocos lo están haciendo hoy en día y Muy es muy pocos, ingrato, realmente. es muy ingrato, ¿no? Es muy triste para nosotros los actores no tener a una persona que de verdad no solamente esté vigilando que el movimiento de cámara quede bien y que el lente sea el que es, sino que la actuación sea la que es, por Dios santísimo, porque al fin y al cabo. En definitiva, yo siempre lo he dicho, María C, los que ponemos la cara somos nosotros, los actores, los que estamos ahí en la Claro. pantalla. No es la cámara que hace el movimiento bonito, somos nosotros los que estamos emocionando a la gente con nuestras emociones y haciéndolos llorar o reír con nuestros Exacto. sentimientos. Entonces, eso debería ser absolutamente preponderante antes que la maquinaria. La maquinaria es Exacto. importante, cómo cuento este cuento, pero lo primero es contar el cuento bien contado y eso lo cuentan los actores, no las cámaras. Tal cual. Yo creo que era Richard Burton que una vez dijo que le preguntaron que, pues que él, imagínate, Richard Burton, que en esa época era el más, todo que pensaba que por qué era tan necesario que se dejaba dirigir. Y el tipo decía, no hay actor, por bueno y maravilloso que sea, que no necesite un director. O sea, Claro. realmente la mirada externa, porque uno como actor... A veces incluso el ego le gana a uno y uno dice, no, estoy Sí. haciendo esto maravilloso y me suena divino. Esa Sí. mirada externa del director es la que le dice un momentico, usted se siente muy bien, pero es que por ahí no es. Es Que es que yo correcto. como director le estoy pidiendo esto, no eso que usted dice. O sea que no hay actor, por bueno que sea de verdad, que no necesite un buen director y a veces eso es lo que uno... Hoy en día extraña. Sí. Aunque lo que te digo, gracias a Dios, y lo digo un poco por, pues, por mi hijo, Sí. cuando se fue a estudiar, y él se fue a estudiar cine, que lo que Sí. le gusta es el cine, digamos, mayormente, pero pues en Colombia eso es un tema que vamos a hablar ahorita. Sí. Pero yo recuerdo que él estudió la parte técnica, después estudió dirección de fotografía y después Sí. estudió dirección de actores. Maravilloso. Entonces, realmente es un director integral y Claro. dirige, habla, en eso se parece mucho al papá, increíble, Me pero imagino, dirige los claro. actores, porque yo como actriz y como mamá se lo decía, yo sí quiero que seas un buen director, y un buen director tiene que tener el cuadro completo, no puede Correcto, ser correcto. solamente la parte técnica, cualquier Sí. actor necesita un director que lo lleve, que lo Pero, conduzca, que lo guíe, eso es por supuesto, fundamental. Y absolutamente, espero totalmente. que sigas dirigiendo tú también mucho tiempo. Hablemos Ojalá. ahora de cine, Sí. Kepa, ¿cómo te ha ido con el cine acá? No tanto, yo no he tenido mucha suerte. Yo he escrito algún que otro guión, por ahí están guardados en el computador este que tengo enfrente, y tengo guiones que a mí me gustan y han gustado a la gente que los ha leído, pero no he tenido suerte en ese sentido. He hecho muy poco cine en realidad. Con Sergio Cabrera hicimos técnicas de duelo en la cual actuaban Humberto Dorado, Florina Lemaître y Frank Ramírez, por ejemplo. Era un grupo muy, muy agradable. La filmó Sergio casi toda en Barichara. Y la pasamos delicioso y la película fue una cosa muy bonita. Y después poco más, es decir, no, un corto, un par de cortos y cosas así, pero muy poco cine en realidad. No he tenido la suerte, aunque me hubiera encantado por poder hacerlo y tal vez poder actuar un poco más en cine, pero hace poco estuve, hace que un año y pico, me llamaron para trabajar nada menos que con el maestro Trueba en El olvido que seremos. Hice un personaje muy chiquitico del monseñor de la novela, pues, pero fue un rato, un día de grabación o 2 días de filmación, pero fue un momento muy, muy agradable estar con este
genio también de la cinematografía y con unos actores muy, muy buenos que estaban en esa película que aparentemente ha ganado el premio Goya recientemente a la mejor Sí. película latinoamericana, ¿no? Entonces, Pues es que con esa novela tan hermosa era como imposible no ganarse es un correcto, premio. es correcto. Una maravilla. Es un relato tan del alma, tan hermoso que, Dios Precioso, santo, precioso. Y difícil de eso hacerlo, queda. pero lo lograron. Sí, creo que sí. Y precisamente, fíjate, qué importante era María Cecilia aquellos tiempos cuando muchos de nuestros proyectos en los que actuamos estaban basados en novelas previamente escritas por autores importantes, ¿sí? Qué maravilla era Sí. aquello que tenían unos textos y unos personajes que habían sido pensados Maravillosos. y madurados, ¿sí? Por grandes escritores y que no los habían llevado simplemente ahí, mire, escríbame un par de escenas. No, no, no. Se Claro. los habían digerido, ¿sí? Entonces ya la persona que se sentaba a escribir los libretos para televisión adaptados de aquellas novelas tenían un largo camino ya recorrido. Los personajes estaban ahí, las situaciones, los sitios, los Claro. paisajes. Y pasarlo a televisión era, entre comillas, relativamente fácil y mucho más rico que lo que está pasando ahora, cuando ya todo tiene que ser original. ¿Pero original de quién? De unos Sí. pelados recién salidos de una universidad que empiezan a escribir sus primeras letras y pretenden poder escribir libretos. Por Dios santísimo, ¿sí? Es decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Y No armar se logra. personajes. Armar un Sí, personaje es de las cosas, o sea, es. construir un personaje para escribirlo es complicado, construir un personaje para representarlo es complicado. Por Cuando mi papá supuesto. empezó a hacer televisión, pues mi papá era un Sí. tipo de teatro, Claro. y le dio por meterse a hacer televisión, independientemente del problema económico grave, Sí. yo me acuerdo que él lo que decía era, ¿por qué no utilizar esto? Este medio que la gente le encanta ver, en esa época, acuérdate que había mucho de unitarios, Sí, para que la claro. gente aprenda de literatura Por universal. Y supuesto, por entonces supuesto. mi papá alcanzó a hacer más de 1.000 títulos de la literatura universal con el Teatro Popular Caracol. Claro, Después llega imagínate. David y dice, en esa época en Argentina las telenovelas eran repudiadísimas, porque eso también, Sí. eso era de quinta. Y Sí, llega sí, David sí. aquí a Colombia y se da cuenta que la estrella de la televisión es la telenovela. Y es Sí. cuando propone, bueno, ¿por qué no hacemos telenovela? Te paró, te paraste, Gabriel María C. Estibador, Amalia, Gracias por el Fuego, bueno, todas Imagínate, esas no, no, no. maravillas. La casa de las Y dos de ahí palmas en mi caso. saltamos, imagínate, y saltamos de eso a lo que últimamente que se convierte, pues sí, uno entiende que uno, digamos, nosotros qué hacemos si no es reflejar lo que pasa en esta sociedad. Y Sí. desafortunadamente tuvimos una época en donde nuestra sociedad estaba tan marcada por la cosa del narcotráfico que empezaron a salir novelas todas de narcotráfico y narcotráfico y nos quedamos ahí. Y eso es muy triste porque no somos solo eso, por Dios. No, por Tenemos Dios tanto no. más para ofrecer. No, Que por supuesto. entonces, ¿qué Sí. crees tú que vaya a pasar ahora, por ejemplo? Porque además, pues, con todos estos cambios que esto de la pandemia nos obligó a esto que estamos haciendo, a Claro, conocer claro. un poco más de los cambios que necesariamente. Hace 2 años alguien me preguntaba que yo cómo veía el futuro de la televisión y yo decía, estamos en un momento de transición, es lo único que yo siento. Siento que los canales van a desaparecer así como los conocemos, todo se va a ir a Sí. las plataformas. Y luego viene lo que nos pasó el año pasado y es como un cachetadón, como diciendo, a ver, esto es Sí. otra cosa. Sí, sí, ¿Cómo sí. crees tú que estos medios audiovisuales para nosotros, para nuestro gremio, tanto como actores o como directores, qué nos va a transformar? ¿Cómo va a ser esa transformación? ¿Cómo la ves tú? Pues mira, yo afortunadamente, María Cena, tanto tú como yo somos también, primero que todo, actores de teatro, ¿cierto? Entonces, esa es una parte que, por mucho que pase, por muchas pandemias que tengamos, ese es
un arte que no va a morir, porque la gente, tanto desde un lado del escenario como del otro, necesita esa misa, esa comunión que se crea en el teatro, es decir, ese compartir con un público, unos actores y un público presente, real, ahí mismo, esas sensaciones, esas emociones que los actores son capaces de transmitir y viceversa, ese reflujo. La retroalimentación. Exacto, la retroalimentación que le brinda a uno el público, y eso nunca, por mucho que se reduzca el público y bajemos a mínimos, nunca va a desaparecer. Entonces tenemos la suerte, nosotros los que sí practicamos eso, de que eso va a volver a renacer, de que eso va a permanecer. En este momento es dificilísimo porque los teatros no les dejan abrir las salas, y entonces no se puede, y si las dejan abrir es con un aforo mínimo que no alcanza a cubrir los costos de un teatro, entonces ahí va a haber un problema, pero ya empezamos a vacunarnos, a mí ya me van a vacunar ya esta semana, entonces ya pues, vamos a ir saliendo de este lío, ¿cierto? Ahora, sí. La televisión efectivamente ha progresado tanto, y en esta crisis espantosa, estos medios masivos, estos YouTubes, estos cantidad de Zoom, de otras plataformas, van a cambiar muchísimo lo que hacemos para televisión, porque es que resulta que ahora vamos a poder tú grabar en tu casa y yo grabar en la mía un diálogo como lo estamos sosteniendo, y eso es lo que va a salir al aire. Entonces va a ser otro un cambio para la gente, pero de pronto va a ser beneficioso, y habrá que inventarse la manera de escribir cosas para esto que estamos haciendo tú y yo en este momento. ¿Sí? Es decir, ¿cómo hacer que eso sea atractivo también? Que eso genere algún tipo de atracción y poder transmitir nuestras emociones y demás a través de estos medios. Pero sí, es lo que decías tú, la televisión como tal, es decir, los canales como RCN, Caracol y demás, eso va a tener que ir desapareciendo, y ellos mismos van a tener que ir viendo que la cosa es mucho más universal, que está Netflix y está Sony y está Walt Disney y está toda esta cosa, y hay que ir buscando el terreno por ese lado también, es decir, ojalá con una empresa puramente colombiana en la que podamos hacer estas cosas que nos gustaría tanto poder volver a hacer, de nuestra literatura, de nuestras cosas, a través de ese canal o esa plataforma nueva, ¿no? Ojalá sí. Que así sea, porque yo creo que si ya nos tenemos que acostumbrar a eso, o sea, a mí esta cosa todavía me embiste un poco, a mí me embiste la tecnología. Yo me había rehusado a estar en redes y todo ese tipo de cosas, pero a raíz de todo lo que ha pasado este año, lo que te decía, eso fue como un despertar, como decía uno, a ver, ¿usted quiere seguir vigente? Esta es la manera, no hay menos por ahora. Y pues de alguna manera uno ha estado ahí mal que bien. Pero el hecho de lo que tú dices, que Caracol, RCN, se conviertan en plataformas y que hagan contenidos buenos, contenidos como esos que estamos hablando, contenidos interesantes, contenidos que cuenten y muestren la sociedad en la que vivimos, que también muestren de lo que carecemos, de lo que necesitamos, y además de todo lo que tenemos para ofrecerle a los demás, porque ahora todo es universal, ya nada es local. Claro. No, nada. Todo se ha convertido en un ente universal, que será el que tenemos que empezar a meternos en la cabeza. Yo no sé tú, yo siento que yo ya estoy muy próxima a retirarme, es lo que quiero, lo que quisiera, y ya seré espectadora de lo que siga pasando. Olvídate, no te vamos a dejar, María C, ni de vainas, como decimos aquí en Colombia, ni de vainas te vamos a dejar desaparecer. Tú eres demasiado valiosa, María C, de verdad, demasiado valiosa has sido durante toda tu vida y puedes seguir siéndolo todavía muchísimo tiempo. Entonces, olvídate que vas a poder, como dices tú, retirarte. No. Yo por mi parte, ni hablar. Sí. Venimos un poco también a un tema nuestro, y es que dados los contenidos que se hacen, nosotros, los actores mayores, casi no existimos. No, somos unos personajes, yo entiendo que obviamente los protagonistas
y no necesariamente siempre sea la gente joven, pero siento que cuando tenemos toda esta experiencia, cuando hemos trasegado tanto, no nos están aprovechando. Es decir, eso es cierto. ¿Quién puede contar la historia sino los que tenemos la historia adentro, los que hemos vivido la historia? Cuando uno está muy joven, no ha tenido tiempo de tener historia, todavía sí, no claro. la tiene. No, para nada. Y siento que nosotros somos unos satélites ahí chiquiticos porque necesitan un tío o una abuelita o una suegra que moleste, entonces algunos capitulitos. Pero uno ve en Europa o en Estados Unidos gente mayor por supuesto. Protagonizando series, protagonizando historias llenas de historia, valga la redundancia, Sí. contando, porque es que de verdad, ya uno adentro tiene tanto para contar, tanto para dar, que a veces yo veo a mis compañeros de nuestra generación, a mí misma, haciendo unos personajes que sí, gracias a Dios, yo lo agradezco, todos necesitamos trabajar, pero a veces siento que es un desperdicio. Que ustedes, que personas como tú, como, bueno, Consuelo, ahora va a ser algo muy lindo, muy, muy interesante también, tú también, pero Sí. es muy poco lo que hay para la gente mayor, es muy Eso poquito y es eso es como triste. ciertísimo, María. O sea, sí, yo he tenido la suerte, siempre he dicho que lo mío, mi vida, este premio que me van a dar, se lo debo más también a todo el mundo que dije al comienzo, pues, a la cual la gente a la que le agradezco, pero también yo he tenido demasiada buena suerte, María, o sea, porque no me ha abandonado ese trabajar, ¿sí? Entonces, últimamente he estado en Bolívar haciendo un viejo, efectivamente, pero don Gervasio, un personaje muy Claro. bonito. Después hice en India Catalina, hice otro personaje también de Fray Bartolomé de las Casas, de mi edad, por supuesto, pero un personaje muy, muy agradecido. Y Claro. ahora estoy trabajando con Consuelo Luzardo también en una novela de Julio Jiménez, con el cual empecé allá en el 83. Ahora llego al final, o no al final, pero a los estertores de esta carrera, otra vez con Julio Jiménez, lo cual me parece una maravilla, en La Abuela Elegida. Entonces, yo sí tengo que estar muy agradecido de todas maneras, pero no Sí. hay que quedarse, María. Sí, yo sí, fíjate, desde que surgió la pandemia, yo dije, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Encerrado en mi casa, ¿qué puedo hacer? Entonces yo, ok, tengo una cámara de una Canon que graba cine, tengo un computador, tengo un micrófono, entonces yo voy a ser youtuber, ¿qué diablos? A ver cómo es eso, ¿cierto? Y entonces me lancé a crear un canal de YouTube en el que me puse a leer poemas de Neruda, de Cortázar, de todos los grandes poetas, ¿me entiendes? Y ahora estoy en el proceso, de pronto me caen encima por derechos de autor, qué sé yo, pero estoy en el proceso de leer 100 años de soledad y ya voy por el capítulo 12, que es la mitad de la novela, en pequeños fragmentos, ¿cierto? Como de 10, 12 minutos, Sí. para que la gente no se me canse y no se aburra de escuchar todos 100 años de soledad completo. Entonces, por pedacitos diarios Claro. o cada 2 días, y está funcionando. Hay muchísima gente, y no solamente en Colombia, te digo, en toda Latinoamérica y en España, que están viendo y escuchando esos pedazos, y es la manera que tenemos nosotros de colaborar con ese sentimiento también de la buena literatura, de las palabras bellamente escritas, y tratar de decirlas lo mejor posible. Y ya que somos actores, en vez de simplemente leerlas, actuarlas, que es lo que le encanta a la gente. Eso es cierto, leer interpretando, que eso es lo Correcto. que es Correcto. lo que hace cuando uno lee, cuando uno solito lee, uno Sí. interpreta a cada personaje que va leyendo en el libro, uno tiene se lo Claro. imagina, le pone voz, le Por pone supuesto. características a esos personajes que uno lee en el libro. Entonces, Tal cuando cual. un actor, como tú sobre todo, uno empieza a leerle a la gente. Cuando Mateo estaba chiquito, que yo le leía cuentos, por ejemplo, Claro, lo que más sí. le gustaba era que el oso hablaba Ay, y los madre. tres pitos hablaban y hablaban de una manera diferente y eso lo maravillaba de una manera que, pues mira el resultado, hoy en día es un excelente director. Claro, claro, Mira, me claro. estoy dando coba ahí, No, no, pero no. es cierto, mira, Pero hace unos días hicimos el ejercicio con María Angélica Mayarino y con Guillermo. De sí. tratar de recaudar algún dinero para muchos de nuestros compañeros actores
que la están pasando tan mal con toda esta época. Unos hemos tenido más suerte, que hemos tenido quien nos ayude, tenemos un techo propio, no sé, pero hay muchos que la han pasado mal, sobre todo nuestros compañeros que hacen teatro, que viven tan al día. Sí, sí, Y sí. como esto no nos avisaron, no nos dijeron, vea, No. ahorren, que en marzo de 2020 viene una pandemia. No, a todos Sí, nos sí. agarró así, pues, con los calzones abajo, como dicen groseramente. Sí, señora, Entonces, sí. empezamos a tratar de hacer algo y se nos ocurrió hacer un recital de poesía, Qué al bonito. cual nos colaboraron maravillosos amigos que no son, no necesariamente actores, aunque hubo algunos actores y actrices, y nos acompañó mucha gente, compraron la entrada y logramos reunir, no mucho, pero alguito se reunió y ahora Claro. estamos, pero a mí me quedó como esas ganas de pronto, porque es que a mí la poesía me encanta. Y Claro, a siento mí también. que pues es un arte hermoso, es una manera hermosa de, porque tú cuentas un cuento con unos versos a veces cortos, a veces largos, y alcanzas a contar un cuento completo, una historiecita completa. Es una cosa tan hermosa que Sí. sería lindo hacer algo de poesía para que la gente joven también que huye de la poesía porque les Sí. puede parecer que es aburrida. No sé, de pronto mostrarles que eso no es tan aburrido, que ahí No. dentro hay amor, hay arte, hay, mejor dicho, tantas cosas maravillosas Por que estaba supuesto. pensando en algo y de pronto salimos con algo más de poesía más adelante. Por eso, sí, no, me parece excelente, ¿no? Y cuenta conmigo para lo que sea, sí. Yo soy también muy amante de la poesía, pero fíjate que no tuve oportunidad de verdad de saber qué era eso de estar desde adentro hasta que hace como 3 años el director de entonces del Teatro Colón nos invitó a Carmenza Gómez y a mí a leer unos poemas de amor, ¿no? Entonces, y nos plantábamos en el escenario del Teatro Colón y con unos libretos, pero leíamos interpretando y no te imaginas el éxito que tuvimos durante, no sé, 5 sábados que dimos la función, el Teatro Colón repleto de bote en bote de gente que uno no esperaba, es decir, si me entiendes, de gente que le gustó la poesía, pero es cantidad de gente, María, si no vayas a pensar que no Sí. hay público para eso, lo hay Yo creo mucho que sí público lo para hay. eso también. Yo creo que sí lo Sí, hay. sí, sí, sí. Realmente con ese Sí. pequeño ejercicio descubrí que sí. Y descubrí que de pronto es esa idea anticuada un poco de, ay, la poesía acartonada. No es la oda Sí. acartonada. Esto de leer interpretando, leer poesía. Es A mí me ha maravilloso. parecido hermosísimo y es una manera también, digamos, de seguir rebuscando el trabajo hasta que los escenarios estén listos, hasta que los Claro. sets de televisión y los sets de cine puedan estar nuevamente listos. Claro. Bueno, Kepa, yo creo que, no sé, creo que ya está. ¿Qué hora es? Se nos fue Yo el no sé, tiempo no te... rapidísimo. Son Rapidísimo, si las te 5 de nos la quedaron. tarde ya. Sí. O sea Mira, que yo creo que volviendo un poquito a lo que decíamos de la cantidad de público que puede tener este tipo de cosas, te comento esto. Mira, mi canal de YouTube, yo tengo un promedio diario de visualizaciones, de poemas, de lo de Séñanos de Soledad, de textos míos, de cosas así un poquito literarias o bastante literarias. Tengo un promedio diario de 1.200 personas viéndolos, lo cual quiere decir que imagínate. si tuviéramos una sala de teatro de 1.200 personas, estaría llena todos los días de la semana, lo cual para un actor de teatro es una vaina muy maravillosa, ¿cierto? O sea que eso no hay que despreciarlo, yo creo que eso hay que seguir cultivándolo, arándolo para que dé sus frutos. Pero es muy importante y tenemos que hacer planes juntos con Elena, con Magetila, Sí, contigo, con Víctor, con qué sí. sé yo. Hagamos cosas para llevarlas a través de estos medios y contagiar a la gente de tantas cosas bellas que hay por decir, tantas be cosas bellas que hay por leer, ¿sí? Entonces, Exacto. hagámosle, hagámosle. César Escola nos acompañó y nos hizo una música lindísima Ah, para qué acompañar los maravilla. poemas. No, Claro. fue una experiencia tan bonita realmente y hubo poemas pues clásicos de Lorca, Sí, por bueno, supuesto.
todos ellos, y fue realmente algo que quedó, yo creo que nos quedó muy lindo y que me dieron ganas de seguir haciéndolo. O sea que espero que hagamos algo pronto juntos. Y yo Por supuesto. Quiero reiterarte nuevamente, espérate que parece que hay un mensaje por acá. ¿Qué será? Que ya casi, que pasí. Sí, listo. Como 5 minutos más. Ok. Bueno, quiero, de verdad, a mí el año pasado me hicieron este homenaje de a toda sí, una vida. Claro, felicitaciones pero también, yo me llegué, parece. llegué a Cartagena, llevé la Ay, qué pinta, rico. Estaba lista para la ceremonia y me llamaron y me dijeron, suspendido todo. Entonces, este año tengo el placer de estar contigo en esto, pues de acompañarte y ser ese sentimiento lindo que le acompaña a uno cuando de verdad reconocen la labor que uno ha tenido en este medio. Y tú, por favor, tú eres de chapeau. Entonces, felicitaciones nuevamente, Kepa. Y espero que el Gracias. viernes vas a ir a recibir el premio aquí en Bogotá, ¿no? Todo va a ser Sí. vía streaming Sí, estos y medios, vía plataformas y todo, pero vas a ir a recibirlo en persona y voy a ir a acompañarte. Me dan muchísimas ganas de ir a gracias. acompañarte. Allá Gracias, estaré María. contigo. Muchas gracias, qué delicia. Y pues otra vez agradecerte y felicitarte también por el año pasado, a pesar de que no tuviste en manos el premio, de todas maneras muy, muy merecido, por supuesto, María C., por toda tu carrera espléndida. Te quiero muchísimo, tú sabes. Yo sé, yo también te quiero mucho y ha sido muy lindo esta conversación que hemos tenido esta tarde. Espero que la gente que nos ha acompañado la haya disfrutado tanto como yo la he disfrutado. Como nosotros la hemos disfrutado. Muchas gracias, María C. Nos vemos muy pronto, el viernes. Bueno, nos vemos muy prontico. En un par de sí, días señora. Te acompañaré a recibir tu premio. Perfecto, ¿Okay? muchas Un gracias. Abrazo gigante, mi amor. Un beso. Gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Muchas gracias. Chao. Chao.